Yo respeto la medida que esta gente han asistido. O sea, yo he venido una, dos, tres veces. Yo no tengo mucho conocimiento en este caso, asunto de justicia, porque nunca me hubiese tocado, ni a mí ni a mi familia. Yo alguna vez veo y yo me quedo en el aire cuando estoy metido en este tipo de cosas. Pero sí, Dios me ha dado valor para yo decir lo que siento y lo que en verdad es cierto. La muerte de mi hijo, estoy seguro 100% que fueron esas dos personas que le quitaron la vida. 100%, sin titubear ninguna palabra de lo que estoy hablando. 100%, de que ellos fue que le quitaron la vida a mis hijos. Yo, a mi hijo Isaías Ainhoa. No tengo que para estar pensando que fue en otra persona, que el otro. Estoy de acuerdo con la decisión que se ha tomado de 3 meses más para asuntos de revisión. Pero yo no entiendo por qué tanto, pues si fue en ellos, ya fue en ellos. Yo no sé por qué tanto que se le busca mucha lata a la persona cuando hacen las cosas. Cosas que se ha visto toda la vida. De personas que han hecho cosas, como algunos casos que se han visto, que la persona, aún el pueblo sabiendo que hacen las cosas, se le busca tanta pata al gato. Yo estoy de acuerdo que haga su cosa, que pague sus hechos. Que pague su hecho, porque no es necesario estar quitando la vida a nadie. Y si le hubiesen quitado por lo menos el motor al hijo mío, ok, no hay problema. Porque un motor se recupera, pero la vida no se recupera de un hijo. Usted no se imagina que quitarle la vida. Yo no he vuelto a ser hombre feliz más nunca en mi vida. Yo creo que la vida para mí no vale nada. Porque tú tienes tus hijos, los mandas a un colegio, pasa una vida entera desde niño con ellos. Ya que tienes 20 años que van a dar fruto a la sociedad, o un muchacho bien instruido, mira ese ejemplo de él, mira, ese es el hermano del ejemplo de él. Tengo otros que están estudiando, son muchachos que nunca han estado en cosas raras, son muchachos que siempre están instruidos por mí, que si pasan de las 11:30 de la noche en mi casa, no, les cierro la puerta y nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Y yo quiero que se tome asunto en este caso del hijo mío, que no le busquen mucha pata al gato y que resuelvan el problema. Primeramente, la justicia de Dios. Creo mucho en la justicia divina y estoy muy contenta y conforme con lo que están haciendo.